buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en DGES TV. Recuerda que DGES TV te va aprendiendo. Yo soy Leslie Flores y bueno, les doy la bienvenida a este nuevo ciclo escolar 2017-2018. Y el día de hoy iniciamos programación con nuestros alumnos. Ustedes saben, cada año, cada semana, todos los días tenemos programas con nuestros pequeños. Así es que bueno, el día de hoy iniciamos con la Escuela Secundaria Técnica número 1. Ok, muy bien, ellos son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 1 y como ustedes saben, bueno, iniciamos con chicos de primer año. ¿Para qué? Para platicar un poquito con ellos de cómo ha sido el cambio de primaria a secundaria y bueno, de esta nueva experiencia y sensaciones que ellos experimentan a través de este lapso, ¿no? A ver, vamos a iniciar, chicos, vamos a iniciar por presentarnos, ¿les parece? Iniciamos con la profesora. Profesora, por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es, soy Claudia Bravo Medina. Y soy maestra de asignatura estatal en la técnica número 1. Ok, ¿tú te llamas? María Fernanda Medrano Méndez, y pues me gusta estar aquí en la escuela, me gusta estar mucho aquí en esta escuela. Ok, ¿tú eres? Soy Luis Axel Vega Ortega y estoy feliz de estar en mi escuela técnica número 1. Ok. Bueno, yo me llamo Ana Cecilia Lizeth Mejía Macedo y... me gusta estar en esta escuela porque se me hace una escuela muy buena. Bueno, chicos, vamos a empezar a platicar un poquito de esto. Bueno, le pregunto un poquito a la profesora. Profesora, los chicos tuvieron unos días de PAME, ¿verdad? Sí, así es. En estos días de PAME, ¿nos podría explicar un poquito de las dinámicas que hicieron con los chicos? Bueno, pues básicamente es el programa de adaptación al medio escolar, lo que le llamamos PAME, como bien me acabas de mencionar. Y pues bueno, básicamente lo que se trata es de que ellos se vayan adaptando a este medio, como alumnos de nuevo ingreso, pues no conocen ni siquiera las instalaciones, se les hace un recorrido, se les da a conocer también lo que es toda la historia, lo que nos define como escuela secundaria técnica, la simbología que manejamos y pues bueno, también dentro de esas actividades se les da de conocimiento lo que son las áreas tecnológicas, cada una de ellas, en qué consiste, para que ellos posteriormente pues hayan hecho su elección. Ok, me parece perfecto. Bueno, chicos, ustedes, bueno, voy a platicar un poquito con ustedes. ¿Alguien de ustedes me quiere comentar cómo se sintieron de este cambio de primaria a secundaria, el cambio, no sé, de horario, de materias, de compañeros? Fue raro porque primero era, no, estás en la primaria, no, y ya no te decían así, no puedes hacer esto porque aquello, y ya llegas a la secundaria, es otra realidad, y es difícil. ¿Y tú qué nos puedes platicar? Pues la verdad es como un cambio un poco brusco de ambiente, porque te acostumbraste a estar 6 años en una misma escuela, y ahora... estás en otra completamente diferente, ¿no? Ya con otros maestros, con otros amigos, con otras personas, pero después ya te vas adaptando poco a poco. Poco a poco. Y bueno, ¿tú cómo sentiste este cambio de entrar, no sé, a las 8 y ahora a las 7? Pues es que al principio sí me sentía rara porque era como que más, me despertaba más tarde y podía llegar tarde a mi escuela. Bueno, no mucho más. Pero pues sí, y ahora que cambié de escuela, pues yo no conocía a nadie, solo conocía a unas personas, pero no me hablaban. Y pues sí me sentí así como que raro. Porque aparte de que ya no iba a tener a mis amigas, me iba a despertar más temprano y pues ya me sentí medio rara. Bueno, muy bien, chicos, a ver, ¿qué otra cosa me pueden platicar? O sea, ¿se imaginaron? No sé, algún tipo de sensación que ustedes pudieran sentir de primaria a secundaria, porque por ejemplo en la primaria pues dices, ya van en sexto y son los grandes, ¿no? Ahí somos los grandes, ya vamos en sexto, y ahorita pasan a secundaria y chinos, ahí somos los pequeños y los de tercero son los grandes. ¿Cómo se sintieron así? Pues al principio se sintió así como, ay no, al rato nos van a molestar, pero como que por lo pronto ahorita están como muy tranquilos, se están portando muy bien con nosotros. No es como, ay, al rato te vamos a hacer bullying. Su novatada, ¿no? A ver, otra cosita, ¿tú qué nos puedes decir? Por ejemplo, ahorita los días que tuvieron, me comenta la profesora que tuvieron 3 días de PAME.
¿sí? Sí. En esos tres días de PAME, que fueron lunes, martes y miércoles, ¿qué actividad fue la que les gustó? No sé, que les mostraran las instalaciones, convivir con compañeritos que podrían estar en su grupo. Platíquenme. El recorrido, porque eran nuevas instalaciones y era más grande que mi primaria. Y tú ibas, tiene gimnasio, tiene esto, tiene aquello. Igual, como dice mi compañera, veías a los de tercero y era con que no, somos los chiquitos, hay que protegernos, pero no. Muy bien, profesora, ¿usted qué nos puede decir? O sea, ¿los chicos cómo los vio? Así como que a la mayoría, independientemente de ellos, ¿los notó algunos cohibidos, unos con miedo, otros de no, si yo voy con todo? Pues mira, yo creo que sí, en general, los chicos sí llegaron nerviosos, pero definitivamente como fueron transcurriendo los días, ya los vi como más familiarizados en ese sentido. En esta ocasión, los maestros de primer grado nos involucramos para dar este programa de adaptación al medio escolar. Yo creo que eso fue algo también muy acertado, porque ellos ya van teniendo un poco más de acercamiento con los docentes. Y les transmiten confianza, ¿no? Exactamente, a los chicos. Exactamente. Tratamos de transmitirles confianza y… pues bueno, y bajar un poquito el nivel de lo que genera algo nuevo, ¿no? En la escuela, que se, bueno, o en cualquier el temor. Momento que vamos a iniciar algo nuevo, pues sí es difícil, ¿no? Pero ellos ya poco a poco se fueron sintiendo más a gusto y lo que me comentaban los chicos es era eso, que se sentían bien por la bienvenida que se les dio. Okay, me parece perfecto. Ustedes, chicos, a ver, otra cosita que ustedes me puedan platicar, no sé, de estos tres días, alguna actividad que les haya gustado o algún profesor que les haya llamado la atención y decir, yo quiero que ese profe sea, me toque, ¿no? Me dé tal materia o algún prefecto o algo así. Algún espacio que les haya gustado en especial de la escuela, que les hayan enseñado. Alguna idea de laboratorio que les gustaría tener. Pues a mí me gustó estar con la maestra porque es como que muy tranquila y pues a mí en los talleres que hay me gustó el diseño industrial y pues a mí me hubiera gustado que la maestra diera clases ahí. Ni modo, a veces los profesores no nos podemos partir en mil pedazos, ¿verdad? ¿Ustedes, chicos? Bueno, a mí me cayó muy bien la maestra Claudia, porque me identifiqué mucho con ella al principio y me gusta cómo da clases y todo. Me gusta. ¿Tú qué nos puedes decir? Pues es que pienso que no le caigo bien a ningún profesor. ¿Pero por qué? ¿Porque te gusta platicar mucho? ¿Te gusta? Es que yo tengo ansiedad, termino un trabajo y estoy distraído y por… Necesitas estar ocupado, así, haciendo algo. Profe, ya acabé, ¿qué sigue? Sí, así luego le digo. Y pues, con el taller que me gustó fue contabilidad, porque me gustó la idea de hacer un negocio. Bueno, aquí ya tenemos un futuro contador, desde ahorita ya tienen la idea así muy a lo grande. Y eso está muy bien, ¿no? Porque me gustó el taller de conta, voy a aprender, voy a estudiar, igual te sigues como un contador y hasta pones tu negocio y tú mismo, mira, llevas tu contaduría sin problemas, ¿verdad? A ver, chicos, platíquenme un poquito más. Usted, profesora, ¿nos puede platicar un poquito más de, bueno, aparte de lo que ustedes le transmiten a los chicos, alguna otra actividad en específico o en especial que les hayan mencionado para que ellos se integrasen un poquito más entre los alumnos y alumno-profesor? Bueno, se hicieron dinámicas también en relación a que ellos empiecen también a tener más interacción entre ellos. Sabemos que pues son alumnos que en algún momento no coinciden siempre, que vienen de la misma primaria. Entonces sí se aplicaron algunas dinámicas para que entre ellos también se fueran familiarizando, que fueran compartiendo pues no nada más su nombre, ¿verdad?, sino también cuáles son sus intereses, sus gustos y que empiecen a ver entre ellos mismos pues estas afinidades, ¿no? Okay. Y con los mismos maestros trabajando, pues eso también generó parte de la integración y para que ellos también tomaran cierta confianza, ¿no?, con estos mismos maestros. Ok, eso parece muy bien, ¿no? Porque es importante formar esa integración entre alumno y profesor, ¿no? Para que ellos se sientan como que en confianza y no así como que con temor a preguntarles algo o expresarse y decir alguna duda.
Chicos, ¿ustedes qué me pueden platicar acerca, por ejemplo, sus papás? ¿Qué les dijeron? A ver, hijo, ya vas a salir de la primaria, te vas a la secundaria, todo va a cambiar, debes de ser un poquito más responsable, más materias, porque siempre los papis están de acuerdo que nos dan unos consejitos. Ah, bueno, a mí me dijeron que, pues, que como yo iba a entrar a una nueva etapa, pues que me comportara, que fuera buena niña, que no me peleara con los maestros, que como iba a tener más, que se me iba a hacer un poquito más difícil, pero pues que le echara ganas y todo está en nosotros, que pues le echemos ganas y pues, sí. ¿Y así? Ah, ¿y ustedes? Pues a mí me, principalmente me dijo, ya no tenemos a nadie a quien conocer que nos pase las tareas, tienes que ponerte más aplicada. Uh-huh. Entonces, pues fue un cambio un poco raro, pero ya ahora estoy un poco más alerta acerca de las tareas que me tienen que dejar y ya por eso traigo un cuadernito para... De tareas, muleta de tareas. ¿Tú? Papá me dijo que tuviese cuidado con mis acciones y mis consecuencias y que como iba a estar en la secundaria, iba a tener más materias y me iba a pasar aquello, esto, pero pues no se me está haciendo difícil. Porque ya puedo tener confianza con los maestros. Decirles, es que maestro, no entiendo. Como en la mañana me pasó que yo no entiendo muy bien las restas. Y ya le pregunté a la maestra con toda confianza y me dijo que sí, que me iba a ayudar. Eso es muy bueno, ¿no? Que incluso también los profesores tengan esa amabilidad para con los chicos. Porque si de un principio te portas de una manera un poco ruda, como que hasta ellos se quitan la confianza de aclarar su profe. Yo quiero aclarar una duda. Otra cosa, chicos, independientemente de esto, ¿se llegaron a encontrar a compañeritos de ustedes dentro de la primaria o de plano así cada quien de sus amiguitos se fue por diferentes lados? Pues yo sí me encontré a uno, pero solo me veía y como que me quería saludar, pero le daba pena. Y en la primaria era muy diferente porque me molestaba, me... Y ahorita que ya entré, pues ya como que le da pena, ya no me habla, ya pues, así como que ya es diferente. Bueno, y ustedes platíquenme, ¿así en la primaria alguno de sus compañeritos quería entrar a la misma técnica que ustedes o tenían otras decisiones? Sí, bueno, de mis amigos se quedaron tres, pero no les hablo. Ahí van como que en diferente grupo. Ajá, pero antes sí nos hablábamos, pero como no sé qué les pasó y ya no me hablan. Más me dicen de cosas. Bueno, no pasa nada. Digo, al final de cuentas vas a hacer nuevos amiguitos, es otra nueva etapa. Y bueno, ¿qué es lo importante? ¿Y tú? Pues yo no me encontré a ningún amiguito en mi secundaria porque... pues la primaria en la que yo estaba muy, muy lejos, entonces pues nadie se quedó en la mía. Al principio me sentía sola en un mundo extraño, pero ya fui formando nuevas amistades. Yo creo que también en esos tres días, aunque fueron tres días nada más de PAME, yo creo que empezaron a hacer como que amistades, ¿no? Como que es como que el típico que te encuentras así de, ay, bueno, ¿y tú de dónde vienes, no? Así como que poco a poco vas haciendo tus amiguitos y a veces aunque no se queden en el mismo grupo, pero pues al final de cuentas sí hay una amistad en esos días, yo creo que se ven y se saludan, ¿a poco no? ¿Sí? Y bueno, chicos, ya estamos casi a punto de cerrar el programa, pero de las materias que han tenido estos días, ¿cuál es la que, o sea, apenas están entrando en cada una de las materias? Pero a ustedes, así viendo y conociendo a sus profesores, ¿alguna materia que les llame un poquito en específico, así de esta me va a llamar la atención o el profe me agrada y va a ser muy buena? Pues a mí es matemáticas y geografía. Y esas son las que me llaman más la atención, matemáticas y geografía. O sea, ¿que eres buena en matemáticas? Pues más o menos. Ok, es muy bien, ¿no? Bueno, a mí no me gustan para nada las matemáticas, pero qué bueno que a ti sí te gusten. ¿A ti? Contabilidad. Conta, lo sí. Del taller. Uh-huh. Ok, ¿y ya tenías así como que alguna, no sé, algo que te gustara para que te llamara la atención? ¿O fue de apenas que empezaste a conocer y te mostraron lo del taller y dijiste? Fue el de dibujo industrial, pero yo iba con una idea y pregunté y me dijeron que no, iba a hacer lo mismo pero muy diferente a lo que yo tenía.
y por eso no elegí diseño industrial. Bueno, pero al final de cuentas estás donde querías estar y deseas aprender algo más. ¿Sí? ¿Y tú? Pues a mí me gustaron las materias geografía, asignatura estatal y de taller, pues me interesó diseño industrial porque quería aprender a hacer trazos y todas esas cosas. Entonces, profesora, ¿todavía no les designan los talleres a los niños o están en proceso de...? No, ya lo hicieron, de hecho, durante esos 3 días se les hizo el recorrido, se les explicó cada uno de los maestros asignados a esos talleres, okay. les explicaron un panorama general de qué era lo que se refería a cada uno de los talleres, uh-huh. Y posterior a eso hicieron un cuestionario donde se hizo la elección de acuerdo a, pues, a sus gustos, también a sus habilidades, lo que ellos les interesó, y de ahí se asignaron. Así es que ellos ya tienen asignado ahorita el taller. Ok. ¿Tú en cuál te quedaste? En diseño industrial. ¿Tú en conta? Uh-huh. ¿Y tú? En diseño industrial. Diseño industrial. Bueno, chicos, ya estamos cerrando el programa, pero algo que nos quieran compartir así, ustedes solitos, que nos quieran platicar algo de esta etapa y de este cambio que están ahorita ya en primer año. Escuela secundaria. Pues yo me quise meter en esta escuela porque me llamó mucho el coro, me llamó mucha atención y pues ahí también por eso me quise meter y porque me dijeron que era una de las mejores escuelas. También por eso me quise meter en esa. Okay. ¿Tú? Ah, bueno, yo me metí porque sabía que antes había el equipo de básquetbol y yo me metí y ya supe que no había. Bueno, pero igual puedes empezar a practicar igual, no sé, otro deporte, sí, o participar en algunas otras actividades. ¿Qué otras actividades así de rápido nos puede comentar que tienen dentro de la escuela? Ve que algunos son de atletismo y hay mucha diversidad. Bueno, pues también algo que nos ha llenado bastante de orgullo a la técnica número uno es que hay banda. Entonces, pues eso les permite a ellos que si también tienen una inclinación musical, pues puedan desempeñarla ahí, ¿no? Aparte del coro. Y pues bueno, tenemos las actividades propiamente, ¿no? De educación física, se hace al final de ciclo escolar, pues se ve alguna actividad que muestre los talentos que tienen algunos de los alumnos. Ajá, también son esas actividades. Durante la hora del receso, pues también se hacen actividades lúdicas, como serían torneos de ajedrez, ajá, de voleibol. Entonces, eso es algo que ahorita apenas ellos van a empezar a ver qué es lo que se trabaja durante todo el ciclo escolar. Y está padre, ¿no? Porque así ustedes también se van integrando un poco a poco y van decidiendo qué actividad les gusta para llevar a cabo de estos 3 años, ¿no? Y por último, ¿tú qué nos puedes decir? Bueno, yo principalmente me metí a esta escuela porque me dijeron que era muy buena, aparte de que está muy cerca de mi casa y es como que una buena oportunidad. Y aparte me llamó la atención también, al igual que mi compañera, me llamó la atención el coro y la banda de guerra. Ok, está muy padre, ¿no? Al rato las vamos a ver en los concursos de banda de guerra, chicas. Bueno, chicas, ya vamos a estar, bueno, ya es hora de cerrar el programa, pero no nos podemos ir sin, claro, antes mandar nuestros saluditos, ¿vale? Vamos a empezar con la profesora nuevamente, por favor. Gracias, pues bueno, yo quiero mandarle un saludo a toda la comunidad de la técnica número 1. Les deseo un buen inicio de ciclo escolar, que todos estemos pues conectados en el sentido de sacar lo mejor y dar lo mejor a nuestros alumnos. ¿Y contigo? Pues a mi familia, a mis amigas que las extraño mucho y pues que las quiero volver a ver. Ya, no te preocupes, al rato les voy a decir, ya soy famosa, ya estoy en YouTube, descarguen mi video. ¿Y tú? Saludar a mi papá, mamá, mi perro. Y ¿cómo se llama tu perro? Chop. Saludos a Chop. Y a mi amigo Saúl, que está en la técnica 1. Saludos. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá, a todos mis familiares y a mis amigos de la primaria, de la escuela Francisco Motos de Oca. Bueno, chicos, ya es hora de despedir el programa. Les agradezco, profesora, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes. Chicos, gracias a ustedes. Espero les haya gustado este espacio para que pudieran expresar este cambio, esta nueva etapa en sus vidas. Bueno, yo me despido. Yo soy Leslie Flores. Les doy nuevamente la bienvenida a este nuevo ciclo escolar 2017-2018. Son los primeros chicos de este programa de nuestros alumnos.
Y no me puedo despedir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México, quien es el que nos presta las facilidades para la realización de este y otros programas, tanto en radio como en televisión. Yo soy Leslie Flores y no te despegues, seguimos en esta programación en EGES TV y recuerda que EGES TV te ve aprendiendo. Adiós. Adiós, chicos. Bye.